Bien, este momento se está entonces dando ya la inauguración de la platería mapuche improvisado por Queremos conocer a la Municipalidad de Los Ángeles, que ha resguardado esta valiosa colección de platería mapuche. Agradecer a la Corporación Cultural Municipal, que asumirá la administración de este nuevo espacio, además de expresar nuestro profundo agradecimiento a CMPC, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer realidad este gran proyecto. Los invitamos a regresar a sus asientos. Gracias, sobre todo, a los menores que estuvieron presentes en este corte de cinta. Ahora viene la foto oficial y para ello los invitamos a que puedan pararse de sus asientos con la mejor sonrisa para que salgan en esta foto oficial. Los invitamos a ponerse de pie con su mejor sonrisa. Vamos con la foto oficial. La foto oficial entonces acá en lo que es la inauguración de la platería. Agradecemos su participación, los invitamos a regresar a sus asientos y también los invitamos estamos a ustedes en directo, a tomar asiento. En bien, está, a continuación viene la una sorpresa la increíble, sorpresa Corporación Cultural final, de la Ciudad de Los Ángeles. Corporación Cultural Municipal de la Ciudad de Los Ángeles, sí, precisamente. Porque a continuación los invitamos a escuchar, a deleitarnos con una de las mejores voces de Chile. Contarles que él destaca gracias a su extraordinaria fusión entre el canto lírico, la música popular y la cultura ancestral, que marcó su infancia en Alto Biobío. A continuación, y con un fuerte aplauso, dejamos en este escenario a Miguel Ángel Pellao, tenor pehuenche. Thank you.
El tenor Pehuenche. Bueno, muchas gracias a la corporación Camila, conocimos hace muchos años atrás. Me gustó verte aquí dirigiendo este batallón. Hay mucha gente atrás trabajando, alcalde. Gusto verle también, amigos de la música y la cultura. Gracias por esta invitación. Crear estos espacios hoy día es súper importante. Yo siempre lo digo en la nota de prensa, que lo que en Chile hay es talento, y lo que no hay son justamente las oportunidades para nuestros jóvenes. Veo aquí también una orquesta sinfónica, al cual vamos a apoyar más tarde haciendo música, un cantul, música del pío que del corazón. Bueno, para terminar, un área de ópera no fácil de cantar, pero creo que el momento lo amerita. Esto se llama Nessun Dorma, que quiere decir que nadie duerma. Chaltum. Nessun dorma, nessun dorma. Tu cuore, principessa, nella tua fredda stanza, morì. Spenne e trema d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome di Dio Pero por
favor, más fuerte ese aplauso para Miguel Ángel Pellao, el tenor pehuenche, que nos emocionó, no sé si ustedes, pero a mí, piel de gallina, tremenda voz, Miguel Ángel Pellao, tenor pehuenche. Estamos llegando ya a la parte final, y no nos podemos despedir sin antes hacer el recorrido. Y queremos invitar a todos los que participaron en el corte de cinta, también a concejales presentes y a la prensa, junto a la mediadora intercultural Joanny Chaiweke, gracias, quien va a realizar este recorrido. Después se viene un punto de prensa y de esta forma finalizamos esta significativa ceremonia. Los invitamos, como bien dije, a conocer el espacio expositivo Lepum Huipi Kimun y a realizar este gran viaje a nuestra cultura ancestral a través de la Platería Mapuche. Muchas gracias, buenas tardes. Por estar acá, felices de presenciar este momento. Quien iba a hacer este recorrido es don Pablo, representante de Sumo. Pablo, ¿está por ahí? Sí, vamos a esperar a que se acerque el museólogo y la museógrafa, porque ellos van a guiar, van a acompañar a Joanny, porque van a explicar también cómo surge el proyecto. Ya se lo vamos a esperar. A ese mensaje, a ese conocimiento que se ha expuesto ya muy clara, ¿cierto? Con todas las realidades. Tuvimos que llegar a un trabajo, ¿cierto? De poder plasmar y traducir en un espacio conocimientos que son intangibles. Y ese fue nuestro principal desafío, en armar este espacio, ¿cierto? Que tiene distintos ámbitos,
representa a través del contraste, ¿cierto?, de distintos ambientes, de distintas atmósferas, lo que son, ¿cierto?, el significado de estas piezas y lo que representa a la cultura mapuche. Luego de haber pasado por esta zona de acogida, estamos ahora en el espacio de contextualización, lo que quiere poner en el lugar, quiere poner en el territorio, en la época también, en lo que tiene que ver con la historia ya más cronológica, ¿cierto?, de por qué nuestras culturas desarrollaron estas piezas y cómo se manifestaban. Entonces, acá se hace una introducción, ¿cierto?, en esta línea, ¿cierto?, que está dividida en distintos ámbitos, de cuál es, ¿cierto?, el origen de estas colecciones. Para luego pasar, ¿cierto?, distintos dispositivos y distintas dimensiones de cómo se maneja la información. Tenemos elementos que apelan al audio, al sonido, a la visión, al tacto, y también empezamos a través de las vitrinas a mostrar algunos de los objetos. Esto va a empezar a inducir lo que va a ser el recorrido y la exhibición de la colección en conservación. Y en ese caso, Macarena, no sé si tú querrías dar algún énfasis en lo que es este muro, que es la principal fuente de contenido teórico. Sí, ¿podemos avanzar? ¿Avanzamos bien? Avanzando. Claro, claro. Vamos avanzando. Que, ¿no? Siguiendo con las palabras de Pablo, quisiera comentar que hay como capas de información que vamos a ir encontrando. Por un lado, hay un relato en tercera persona que nos va contando una historia, pero quisimos hacer presente la voz del Ruitrafe como una voz que nos habla en primera persona, que nos cuenta de experiencias, que nos cuenta de vida. Ahí es importante la misma voz de don Juan Painacura, que debe estar por aquí, que fue quien nos asesoró en un conocimiento y en una sabiduría que personalmente fue una fuente de inspiración para poder hacer este museo y que quisimos hacerla presente en este tipo de piezas donde la voz del Ruitrafe aparece y nos acompaña en cada uno de los ámbitos que desarrollamos. Por otra parte, contarles también que quisimos de alguna manera poner en contexto en todo momento el uso de la platería para entender su significado, para entender su trascendencia, siempre desde una visión de que es un arte vivo, ¿sí? No estamos mirando hacia el pasado, no estamos mirando joyas que dejaron de usarse, son joyas que las podemos ver y escuchar hoy en esta visita y podemos entender también que el arte de la platería sigue vivo y queremos que este espacio se transforme en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Estamos transmitiendo en vivo y directo en Provincial Tren esta hora de mediodía, donde se está inaugurando lo que es la platería de la lo originario mapuche. Vamos a continuar el recorrido entonces con las respectivas autoridades. Este ambiente, cierto, que habla del territorio y del origen, cierto, de lo que estamos viendo, vamos a pasar a un ámbito más inmersivo, cierto, envolvente, que apela a los sentidos, cierto. Tenemos un video que muestra lo que es la fuerza y la potencia del rito, cierto, de todas las actividades ceremoniales, cierto, de nuestra cultura, y se habla, cierto, puntualmente del uso de las cascabullas, que ya escuchamos, cierto, en la presentación. Está la presencia del rehue, del canelo, cierto, y por supuesto del cultrún. A través de un dispositivo interactivo podemos entender qué representa, cierto, los distintos códigos que contiene el cultrún. Los invito por favor a que vamos a ingresar entonces a lo que es la área de festejo. Bueno, estamos acá. Sí. Ingresamos al área de
este justo cerro donde se está realizando, que es la parte de audio. Bueno, les comentamos acá, este fue el distrito, uno de los bailes ceremonias dentro de nuestra cultura mapuche. Es un compilado de 4 minutos donde nos muestra la presencia fundamental de la machi, nuestra autoridad ancestral dentro de nuestro territorio. Y como comentaba Pablo en un principio, tenemos material didáctico, material audiovisual y material gráfico. Si ustedes se fijan, acá detrás tenemos material auditivo donde ustedes pueden escuchar el sonido de las cascabuillas, que es un instrumento que acompaña a la machi dentro del guillatún, dentro de la ceremonia. También está el cultrún, que nos muestra a nosotros lo que es el Gualmapu, nuestra tierra, ¿ya? Por allá, por el otro extremo, tenemos el Fultrún, donde está con, si lo pueden tocar, tienen... El Fultrún. Ustedes lo van viendo, va representando Medio Gualmapu, Estaciones del Año, Puñelce y Punto Central. Todo interactivo, ¿eh? Entonces, esta es una instancia no solamente para nosotros los adultos, sino que también la invitación es para los niños, para que sea un instrumento de enseñanza, de mostrar nuestra cultura como mapuche, y que sepan también que acá está la historia reflejada del pueblo mapuche en materia lineal dentro de todo el contexto. ¿Ya? Entonces, los invito a pasar por acá también. Estamos en vivo en directo provincial. Perdón. Pase por acá. Acá tenemos donde nos presenta las 4 energías del nuestro pueblo. Sí. Estamos en mi web en Provincial TV, estamos en la transmisión de nuestra plataforma de Provincial TV. Vienen las autoridades para poder. Este espacio es un espacio que busca, cierto, hacer como un cambio de ánimo, cierto, y poder tener un descanso que nos permite entender dónde estamos, cierto, que dentro de la ciudad de Los Ángeles se pueden ver distintos edificios, se puede ver la catedral, entendemos que estamos en el centro de la ciudad, cierto, y podemos bajar un poco la velocidad y la potencia de lo que acabamos de ver para poder enfrentar, cierto, con un refresco nuevo lo que viene, que es la Sala de la Sabiduría, donde se presentan las piezas más importantes de la colección. Alcalde, esto es un punto como de transición. Ya, como para entender, estamos en Los Ángeles, estamos en la... Ay, por eso bajaron abierto, claro. Como un punto de transición hacia la verla. Exactamente. Vamos a hablar de sabiduría. Sí. Ya, vamos a continuar con la secuencia de transmisión en directo en Provincial TV. Giovanni, ¿se nos puede ir relatando un poquito de...? Sí, un momento. Dale, Pablo. Bueno, como ya se comentó en la introducción, ¿cierto?, a la ceremonia, este es el espacio principal de la muestra, ¿cierto?, donde se pone en valor la colección reunida y armada por el Dr. Morris, donde principalmente se pone en énfasis, ¿cierto?, el desarrollo y el avance del ciclo de la mujer, ¿cierto?, desde la machi, la mujer joven y la mujer casada, que son estas tres hitos, estas tres columnas, ¿cierto?, que representan a través de una proporción a escala, ¿cierto?, de lo que es la mujer mapuche, su trasfondo, su significado y su simbolismo, ¿cierto?, que se puede ir profundizando en estas vitrinas. Y finalmente, para rematar, tenemos una vitrina que habla del lonco, ¿cierto?, de cuáles son
los aperos, ¿cierto? Y los elementos en donde el hombre usaba la platería, que básicamente era para poder vestir a su caballo, ¿cierto? Y usar algunos objetos personales como su anillo, su pipa y los mates. Bueno, vamos a presentar entonces lo que es la platería, entonces, ya. Y también están presentes nuestras autoridades, nuestros concejales. Estamos en vivo y en directo en Provincial TV en esta hora de mediodía, donde se está presentando esta exposición de lo que es la platería mapuche en el ex Artequín, que es una edificio que está siendo impulsado por CMPC en la Corporación Cultural de la Ciudad de Los Ángeles. La presentación de diversas autoridades, está el alcalde también, Esteban Krause, también concejales y otras autoridades presentes, también el área de cultura, lo que tiene que ver también las autoridades representantes del el área de cultural CMPC. Bueno, acá podemos ver entonces todo lo que son los accesorios, las partes de los adornos para las damas. Estamos en directo en Provincial Tren esta hora de la mediodía acá en la ciudad de Los Ángeles. Esto va a estar presente hasta unos días, entonces. Atención, que vamos a continuar para poder que se sume el segundo grupo. Vamos a continuar con la transmisión. Está el representante de. Vamos a tener donde están los talleres. En el segundo piso van a ser los talleres, no vamos a pasar ahora, pero ahí donde vamos a poder hacer cursos, trabajar con gente que le interesa hacer estos cursos y poder exponer más piezas. Así es que también es parte de la sala. Don Francisco, él es gerente de asuntos corporativos de la municipalidad de CMPC. Sí, cuéntenos qué le parece este importante. Bueno, sin lugar a dudas es un gran hito, ¿no? Lo estábamos conversando recién con el presidente del Centro Cultural y con la municipalidad, porque esto sin duda entrega a la municipalidad una tremenda oportunidad de exponer esto no solo en la comuna, sin lugar a dudas, para que todos los angelinos lo puedan conocer, pero también para el resto de la provincia y del país. La verdad que es una muestra realmente maravillosa, lo pudieron apreciar, creo que está muy bien expuesta, ¿no es cierto? Ha sido un trabajo largo, intenso, para darle sentido. No solo la platería, los fondos, donde está la identidad de la mujer mapuche principalmente, ¿no? En estas obras está reflejada y realmente tiene mucha fuerza, dado que fue construido junto con las comunidades y con esa sabiduría ancestral. ¿Cuánto tiempo va a estar en la exposición? Esto queda permanente, fue entregado ya por CMPC, ya está de la corporación. La corporación ya es dueña del sector y lo va a administrar de forma permanente. Esto va a estar abierto a todo público y, como les digo, además va a tener la posibilidad y vamos a trabajar, sí, en conjunto, en hacer nuevos cursos para que la gente y la comunidad que esté interesada pueda participar y conocer esto de la platería y poder trabajar en ella. Vamos a hacer cursos que van a estar en el segundo piso con talleres para capacitar
invitar a la comunidad, lo que quieran conocer, a aprender este oficio y poder construir, y también vamos a exponer esos trabajos que haga la comunidad. ¿Los horarios que de apertura va a ser abierto al público? Lo maneja la corporación, nosotros no, ya como CDPC ya no estamos aquí, ya salimos desde que le entregamos a la corporación, por lo tanto ahora va a ser manejada por la corporación, por la municipalidad. Muchas gracias, seguimos transmitiendo en directo en Provincial TV esta importante actividad del día a día que se está desarrollando acá en la ex Artequín, así es, Artequín. Precisamente esta actividad está impulsada por CMPC en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué más puede ofrecer? Entonces, todo lo que es los accesorios, todo lo que es los adornos para la mujer y también artículos culturales del pueblo originario. Para que esto tenga la coherencia y la pertinencia con el espacio. No vamos a subir en este preciso momento, lo quería solamente contextualizar porque sabemos que hay un gran interés afuera esperando ingresar. Nosotros somos el primer grupo. Seguimos transmitiendo en directo en Provincial TV para que nos conozcan. ¿Qué le parece esta importante actividad presentada acá? Sí, felicitar a toda esta tremenda exposición, digamos, felicitar también a la hija de del señor Morri, que fue una tremenda donación que hizo el municipio, y agradecer también a CMPC por esta tremenda inversión, tremendo, quedó precioso, donde nos hace llegar a la historia, donde nos hace recortar la historia y ver con mayor, digamos, sentido la vida. Así que agradecer a todos los tremendos exponentes, agradecer también a la donación del señor Morri, agradecer a la CMPC por esta tremenda exposición, y lógicamente tú ves, hay un tremendo impacto, estimado Héctor, por esta tremendo, porque nos lleva a la historia, nos lleva a reconocer nuestro origen. Así que muy, muy agradecido por la invitación. Seguimos en directo en Provincial TV en esta hora del mediodía, donde se está haciendo esta exposición cultural del pueblo originario en la ciudad de Los Ángeles. Es un museo que está siendo impulsado por CMPC, una de las empresas forestales importantes en la provincia de Bío Bío, donde también están sus representantes y también importantes autoridades presentes. Estamos en directo en Provincial TV. Vamos a seguir dando cobertura a esta importante actividad. Allí pueden encontrar su platería, entonces, y un regalito también. Ahí está. Bueno, les comento que estas son parte de del merchandising que después tendremos, y también de los recuerdos que se quieran llevar a los turistas o los visitantes del museo. Esto va a estar a disposición. Después les entregamos. Hora de la mañana, precisamente de mediodía acá en la ciudad del Valle. Vamos a instalarnos por acá, perdón, de comunicaciones de la municipalidad, no sé, ya, para esta conferencia de prensa. El espacio de platería es más importante para el plazo. Sí. ¿Tú lo vas cambiando ahí?
muy tremendo los micrófonos. ¿Puede ser un paso más atrás? Pero claro. Menos disente, ¿ok? Yo estoy bien. Ya. Estamos en vivo, en directo, improvisarte en esta hora. Dentro de 20 minutos iniciamos una conferencia de prensa con los representantes de esta organización cultural, y quienes van a estar hablando sobre esta importante exposición y presentación que tiene del museo original. Sí, después paso allá. Vale. Un segundo, por favor, ¿ya? ¿Ya? Un segundito. Aquí los colegas juntan. Estamos esperando la tribuna y todo esto. ¿Te ayudo? Ya comenzamos, ¿no? Sí, sí. Paloma Zúñiga, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Seremi, cuéntenos cómo valora esta instancia histórica para la comuna, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos muy contentos por lo que está pasando hoy día acá en la comuna de Los Ángeles. Felicitamos nuevamente la gestión del municipio y la gestión de SMBC, quien hoy día nos acompaña a través de la Ley de Donaciones Culturales, que es algo que nosotros como Ministerio de las Culturas queremos fomentar, la participación del privado también en el ecosistema cultural. Felicitamos hoy día también porque el tema que hoy día estamos hablando, un tema muy, muy profundo, estamos hablando de la cosmovisión mapuche, estamos hablando de una herencia que le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones, así que rescato el trabajo hecho también por la Corporación Cultural en entregarle a la comunidad este hermoso y maravilloso espacio ceremonial que sin duda alguna nos ayuda a todos y todas a ejercer nuestros derechos culturales en términos de cómo reconocemos nuestra herencia, nuestra cosmovisión y también cómo la cultura chilena cohabita con otras culturas también, como es la hermosa y maravillosa cosmovisión mapuche. Muchas gracias. Creo que también que este trabajo debería ser fundamental para otro tipo de patrimonio aquí en la zona, por ejemplo, lo que es los fuertes, lo que es los restos arqueológicos, lo que es edificaciones antiguas, por ejemplo, aquí tenemos a la Rayán, tenemos el antiguo fuerte San Carlos Purén, entre otros puntos que podrían ser predominantes para mejorar el turismo y en este tema el patrimonio. Pregunta por los atractivos turísticos de la provincia. Por supuesto que para nosotros el patrimonio tiene un valor muy importante en cómo determinamos nuestro futuro, ¿cierto? Y cómo conservamos nuestro pasado. Nosotros estamos trabajando en un plan de infraestructura patrimonial con el gobierno regional que esperamos que el próximo gobernador electo, ¿cierto? El próximo fin de semana continúe con este plan de trabajo, porque para nosotros es fundamental rescatar la memoria, no solamente de la provincia de Concepción, la provincia del Biobío, la provincia de Arauco, y cómo seguimos avanzando. Eso es un gran desafío que tenemos. Hoy día tenemos 20 proyectos en este plan de infraestructura patrimonial y esperamos que, por supuesto, con el nuevo gobernador logremos avanzar hacia 30 proyectos, que es la meta que nos hemos propuesto de aquí a final del gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Bueno, también. ¿Quién? Va a hablar el alcalde de la municipalidad de Los Ángeles, don Esteban Krause Salazar. Agua. Permiso. Muchas gracias por la paciencia. Usted me dice el colega, por favor. Sí. Alcalde, bueno, la importancia, por supuesto, usted lo ha dicho, del trabajo entre el privado, el mundo privado también y el público. Esta es una más de las obras en su gestión que se hace precisamente de la mano entre dos tipos de organizaciones. Quisiera destacar lo que está sucediendo aquí hoy día en la comuna de Los Ángeles, donde el patrimonio que tiene la Municipalidad de Los Ángeles, este patrimonio cultural, un patrimonio que genera una capacidad de poder ponerlo hoy día al servicio de las comunidades, mostrarlo, generar acciones que posibiliten fortalecer el conocimiento que tenemos respecto a nuestras culturas originarias, para nosotros es muy, muy importante. Y también lo que hemos logrado trabajar en conjunto con CMPC, esta tarea, esta gran labor que hemos realizado y que se ha hecho con cariño, con mucho respeto también, con mucha dignidad y también con mucha participación de las comunidades mapuches urbanas que hoy día viven en la comuna de Los Ángeles y también con comunidades pehuenches. Agradecer
el que CMPC haya participado en esto, agradecer la confianza que ha tenido la Municipalidad de Los Ángeles. Este no es el primer proyecto que hacemos en conjunto, espero que no sea el último. Y desde esa perspectiva, esto es una invitación a conocer a nuestros pueblos originarios, y no solamente a conocerlos, sino que a reconocerlos, a respetarlos y a fortalecer esta memoria histórica que tenemos que tener. En la medida en que uno adquiere más conocimiento, en la medida en que uno adquiere más antecedentes, obviamente nuestros sentimientos van cambiando, nuestras posibilidades de generar estos acercamientos se vuelven más realidad. Habló el alcalde de la Cruz de Salazar en relación a esta importante exposición. Entonces, lo que se viene ya, una muestra de piezas de lo que es el pueblo originario, precisamente acá en la Corporación Cultural de la Ciudad de Los Ángeles. Va a hablar el gerente de asuntos corporativos de SMPC, un poquito más acá, más adelante. Más adelante. ¿Ahí se escucha? Un segundo. ¿Su nombre y cargo? Francisco Rebeco, subgerente de Relacionamiento Comunitario CMPC. Para que nos comente sobre esta importante actividad el día de hoy. Bueno, el día de hoy estamos inaugurando una sala de encuentro, ¿no?, de lo que es la platería mapuche. Sin lugar a duda, un hito para CMPC fundamental, muy importante. Nosotros acá, en conjunto con el municipio y con la corporación, hemos trabajado desde hace muchos años. Primero con el edificio que aquí se construyó, Artequín, ¿no?, que tuvimos para la comunidad, un tema cultural importante. Y ahora el cambio y en este tema intercultural, ¿no es cierto?, trabajar, y lo hemos visto así con el municipio, con las agrupaciones, como dijo el alcalde, con las agrupaciones mapuche, hemos trabajado en conjunto de poner aquí en escena un salón, una sala de exposición de todo lo que es la cultura de la platería mapuche. Sin lugar a duda, un tema fundamental de reconocimiento hacia el pueblo mapuche y principalmente hacia la mujer mapuche, toda su cultura y tradiciones, va a quedar plasmado para la comunidad, para el futuro, para que se conozca, y además interactivo, porque tendremos acá también la corporación, a través de cursos de orfebrería, de trabajar en la platería, que nos va a permitir seguir creciendo y conociendo más de esta tremenda cultura que hoy día aquí se expone. Francisco, esto es algo que ya en la historia lo destacó también la presencia de la familia, ¿cierto? ¿Qué golpe de efecto le puede dar esto también un poco a la ruta turística que significa Los Ángeles como corazón de la provincia de Biobío y de la región? Sin lugar a duda, es un hito muy importante, lo decía el alcalde en sus palabras, ¿no? No solo para la comuna y la provincia, para el país en general, esto es una obra realmente maravillosa, muy de las mejores que hay en el país, y nos va a abrir una puerta a más visitas, mayor turismo. Hemos trabajado como CMPC una serie de rutas interculturales en la novena región, y aquí es una partida, ¿no es cierto? Iniciar antes una muestra de lo que es la cultura mapuche, y sin lugar a duda va a ser un centro de visitas que nos va a permitir mejorar la cantidad de turistas en la provincia y en la comuna. Bueno, destacar a CMPC también, que siempre está trabajando y apoyando el tema de la cultura, y de esa manera también incentivar a otras empresas que también puedan aportar en el ámbito de la cultura, que hay muchas empresas también que podrían apoyar y trabajar. Sin lugar a dudas, es un trabajo. Yo aquí quiero ratificar, el apoyo es fundamental, el apoyo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Aquí en el municipio hemos trabajado por años, están las confianzas, y eso es fundamental para que las empresas puedan trabajar en conjunto con el estamento, hacer algo, inversiones público-privadas que permiten este tipo de cosas para la comunidad, que son fundamentales. Sin lugar a duda, las confianzas es lo más importante, y eso lo hemos ido adquiriendo, hemos ido logrando esos pasos importantes, y aquí en la comuna de Los Ángeles es un vivo ejemplo de que se puede trabajar en conjunto. Estamos en vivo y directo, de la manera fue esto, la conferencia de prensa y también parte de la cobertura de lo que se ha vivido acá en la Corporación Cultural de la Ciudad de Los Ángeles, donde hemos podido conversar con las autoridades representantes también de CMPC, también quienes han dado este importante aporte en cuanto a la cultura, una muestra entonces de lo que es las piezas de el pueblo originario. Estamos en vivo y directo en Provincial TV. Gracias.
Ya, pues, usted nos dice. Un poquito más adelante, por favor. Bueno, primero su nombre y cargo para registro. Camila Suazo Mella, soy gerente de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles. La Corporación Cultural se ha enfocado mucho en lo que es el patrimonio, la regulación y las artes aquí en la comuna. ¿Cuál es la participación y lo que se viene con este nuevo proyecto que ya fue entregado el día de hoy aquí para Los Ángeles? Bueno, primero que todo, me sumo a los agradecimientos y los reconocimientos de este trabajo colaborativo, tanto del sector público con el municipio y la Corporación Cultural, como también, cierto, la gran labor y el compromiso que tiene CMPC. Como bien tú preguntas, este espacio es un espacio de encuentro donde se pone en valor la cosmovisión y la cultura mapuche a través de la platería. Desde lo formativo, este espacio también va a albergar y va a dictar talleres e instancias de transferencia de saberes, tanto de la cultura mapuche hacia la comunidad, donde existirán cuentacuentos destinados principalmente a los niños, donde habrán talleres de orfebrería, donde se va a trabajar la platería mapuche en sí, y así otras actividades asociadas que no solamente se van a dar en el Lepún Cuifiquimún, que es el espacio que estamos inaugurando el día de hoy, sino que también este es un espacio que invita a dialogar con todo el centro cultural, donde podremos tener diferentes actividades, no solamente el interior, sino que también en nuestro espacios abiertos como en el centro cultural. Camila, le preguntamos por el tema de la apertura. Sí. ¿Se nos puede comentar, por favor, en qué condiciones va a abrir esto? ¿Y cuándo va a abrir? Bueno, esa yo creo que es la gran pregunta que tienen todos. Le quiero ser súper transparente y clarificar a la comunidad que este es un espacio que abre sus puertas transitoriamente. Vamos a partir con una marcha en blanco que está destinada a, primero que todo, a las organizaciones, asociaciones y agrupaciones de pueblos originarios, quienes van a ser, digamos, los primeros que van a empezar a ingresar, y también las organizaciones de la sociedad civil y establecimientos educacionales en esta primera marcha en blanco, que es desde el 18 de noviembre, desde el lunes a fines de noviembre, y ya en diciembre abrimos las puertas a público general, donde vamos a estar publicando toda esa información, cómo la gente llega, cómo llega al lugar, cómo ingresa, cómo se inscribe. Los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales, Lepún Cuifiquimún, donde vamos a tener toda la información que necesitan para que puedan ingresar a partir del mes de diciembre. Pero igual, el refuerzo, y para que la comunidad tenga, digamos, la tranquilidad, el espacio sí se abre, sí empieza a funcionar en el mes de noviembre, pero con una marcha en blanco destinada principalmente a las agrupaciones mapuche, organizaciones de la sociedad civil y establecimientos educacionales de la comuna. ¿Se sabe aproximadamente el horario si esto va a tener una entrada liberada? Entrada liberada no tiene, porque nosotros nos sumamos al protocolo y a la red de museos de Chile. Entendemos que la política de acceso de los museos de nuestro país está diferenciada. Sí hay accesos gratuitos, pero también hay accesos pagados. Son valores accesibles a cualquier bolsillo de la familia chilena, y también con tarifas diferenciadas, tanto para niños, adultos mayores, integrantes de las comunidades de pueblos originarios a nivel nacional, y también una tarifa que es diferenciada para estudiantes, adultos mayores y público general. Esa información la van a encontrar a través de nuestras redes sociales, donde tendremos a disposición. Y también les quiero comentar de que en esta abertura vamos a tener días que van a ser gratuitos para organizaciones de la comunidad, que van a ser días diferenciados dentro de la semana. Esperamos que esta política de acceso, cierto, sea coherente con la política nacional de museos de Chile, donde nosotros tenemos tanto la gratuidad como también el pago diferenciado, para que así todos puedan acceder democráticamente a estos espacios que contribuyen a la puesta en valor del patrimonio, la cultura y la identidad de nuestro territorio, sobre todo acá en la ciudad de Los Ángeles. Thank you.